Bienvenidos a otra rutina para tener unos glúteos bonitos desde casa, sin pesas, sin nada. Vamos a empezar poniendo la pierna levantada y bajamos. Vamos por 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambiamos de pierna. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e inmediatamente vamos a pasar al siguiente ejercicio en el cual necesitamos un tapetito para nuestras rodillitas y empezamos. 1, 2, 3, sin parar, 4, 5, todo tiene que ser fluido, chicos, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Inmediatamente nos levantamos y empezamos a mover nuestra pierna en ese sentido. Aquí importa mucho el equilibrio. 5, 6, venga chicos, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, equilibrio, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y 20. Cambiamos a la otra pierna y 1, 2, 3, 4, este lado me cuesta más mantener el equilibrio, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Voy a hacer unas cuantas más de castigo por haberme equivocado tanto. Y pasamos al siguiente ejercicio. Venga, chicos. Lo que vamos a hacer es agacharnos y hacer unos squats seguiditos. Cerrados, abiertos. Cerrados, abiertos. 3, 4, 5, no se levanten tanto. 6, 7, 8, 9 y 10. De regreso. Venga, chicos. Cierren, abran. Cierren, abran. Cierren, abran. Muy bien, ya casi terminamos. Sigan haciéndolo, así van muy bien. Ya casi terminamos este ejercicio. Es el peor de todos y después de todo lo que hicimos, yo sé que estamos muy cansados, pero ya casi terminamos el primer circuito de ejercicios para nuestros glúteos perfectos. ¡Perfecto! Vamos a descansar 30 segundos. Yo sé que las piernas nos duelen. Descansamos 30 segundos. Con el primer ejercicio del segundo circuito. Venga, chicos. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambiamos de pierna. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 e inmediatamente vamos a pasar al siguiente ejercicio en el cual necesitamos un tapetito para nuestras rodillitas y empezamos. 1, 2, 3, sin parar. 4, 5, todo tiene que ser fluido, chicos. 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Inmediatamente nos levantamos y empezamos a mover nuestra pierna en ese sentido. Aquí importa mucho el equilibrio. 5, 6, venga chicos, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, equilibrio, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y 20. Cambiamos a la otra pierna y 1, 2, 3, 4, este lado me cuesta más mantener el equilibrio, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Voy a hacer unas cuantas más de castigo por haberme equivocado tanto y pasamos al siguiente ejercicio. Venga chicos, lo que vamos a hacer es agacharnos y hacer unos squats seguiditos. Cerrados, abiertos, cerrados, abiertos. 3, 4, 5, no se levanten tanto. 6, 7, 8, 9 y 10. De regreso. Venga chicos, cierren, abran, cierren, abran. Cierren, abran. Muy bien, ya casi terminamos. Sigan haciéndolo, así van muy bien. Ya casi terminamos este ejercicio. Es el peor de todos y después de todo lo que hicimos, yo sé que estamos muy cansados, pero ya casi terminamos el primer circuito de ejercicios para nuestros glúteos perfectos. ¡Perfecto! Vamos a descansar 30 segundos. Yo sé que las piernas nos duelen. Descansamos 30 segundos. Set, vamos a empezar nuevamente y 1, venga chicos, es el último. 2, 3, si yo puedo, tú puedes. 4, venga, venga. 5, mentalízate. 6, 7, muy bien. 8, 9 y cambiamos de pierna. Yo sé que ya la sienten como de Bambi, pero chicos, claro que se puede. 1, 2, solamente son 10. 3, venga. 4 y 5 más. 5 más, chicos. 5. Venga. 4. Estoy feliz si tú lo logras. 3. Ya casi. 2 y 1. Excelente. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ponemos las rodillas en el tapete y 1. Todo seguidito. 2. Muy bien. 3. Excelente. 4. 5. 6. 7, 8, venga, 9, muy bien, 10, cuenta regresiva, 10, 9, 8,
7. Venga, chicos. 6. 5. Venga, por esas piernas y glúteos maravillosos. Ya casito y pasamos al siguiente ejercicio en el cual estamos paraditos y empezamos ya. 1, 2, 3. Venga, mantengan el equilibrio. Recuerden que es muy importante el equilibrio en este ejercicio. Poco a poco se van a ir haciendo más pros. Y les va a encantar este ejercicio, es muy divertido. Pueden hacerlo apoyándose de algo si de plano no pueden, pero de preferencia traten de mantener el equilibrio manteniendo los brazos estirados o agarrándolo en puño, como lo ven en el siguiente video. Vamos a pasar a la siguiente pierna una vez que terminemos las 10 repeticiones y ya casi lo hacemos. Así que, venga chicos, la siguiente pierna, como ya saben, me cuesta mucho y probablemente ustedes tengan una pierna a la que no les fue tan bien. Ahí luego me cuentan en los comentarios cuál fue su pierna más difícil para mantener el balance en este ejercicio, pero yo quiero leerlos a todos, así que ya casi terminamos, venga chicos. Y pues como ya saben, nos vamos a castigar un poquito con la pierna que menos equilibrio tengamos. Así que en la pierna que más nos equivoquemos, tratemos de hacer 5 repeticiones extra. ¿Va? Eso nos va a ayudar muchísimo en el futuro. Vamos a pasar al último ejercicio. Aquí estoy haciendo mis repeticiones de castigo porque pues me equivoqué mucho con esta pierna. Y ahora sí, con todo el espíritu, vamos a terminar este video en unos squats deliciosos. Grandes y pequeños. Venga, chicos. Grande, pequeño. Grande, pequeño. 3. 4. 5. Muy bien. 6. Excelente. Sigue así. Ya casi, ya casi. Respira. Concéntrate que tú eres muy fuerte y que claro que puedes sacar adelante este ejercicio porque estás en tu casa, porque no necesitas un gym. Solamente necesitas tu espíritu, tus ganas, tu fuerza y demostrarte a ti misma que puedes superarte cualquier reto que te propongas. Ya casi terminamos con este ejercicio. Ustedes sigan abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Estoy muy feliz de estar haciendo este ejercicio con ustedes. Si les gustó, síganme en Instagram, Fitness Dalu, y nos vemos en el próximo vlog.